vimos la necesidad de ver a las personas con síndrome de Down para poder desarrollarse en un ambiente laboral. Entonces fue creado por las fundadoras este programa. ¿Qué hacemos? Damos el seguimiento a las personas, le buscamos espacios en donde sea un ambiente agradable para ellos y puedan demostrar sus capacidades. Ella viene los días miércoles, lleva 7 años trabajando con nosotros. Se graduó como asistente de ayudante de estilistas. Ellas llevaron el proceso desde cómo agarrar una toalla, cómo ponerle la toalla a las clientas, cómo servirle el café. Y me decían, bueno, Ilse ya está graduada desde antes porque, o sea, ya llevaba 7 años con nosotros. Yo antes de ser estilista estudié la educación especial. Soy educadora especial y cuando yo salí de la carrera dije también quiero ser estilista, pero quiero seguir ayudando. Entonces uní las dos cosas. Lavo pelo, me hace café y té, un azúcar y ampura. ¿Y te gusta? Mi casa. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí? Porque me encanta el salón, porque me encanta la mesa. Uh-huh. Sí, te gusta estar aquí ayudando a las chicas. Es de aquí chica bonita. Lo más recomendable es que sea rutinario, porque ellos llegan, hacen su rutina, ellos son la característica de ser rutinario, de tener una rutina establecida, llegar y desempeñar. Todo tiene que ser estructurado para que ellos puedan desarrollarse con mayor facilidad. Porque sabemos que las personas con síndrome de Down son capaces de hacer muchas cosas.